Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Si pudiéramos detenernos por un momento, si pudiéramos detenernos por un momento y respirar, podríamos observarnos. Podríamos ver en qué nos hemos convertido. Hay muchas maneras de entender el comportamiento humano, pero quizás la más eficaz de todas es por medio de la empatía. Aprender a través de la mirada ajena que un 6 también puede ser un 9 podría salvarnos. The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, if it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. 41 pacientes están en unidades de cuidados intensivos. Do anything rash or hastily, I don't do that. Estamos tratando desde las comunidades autónomas, sobre todo, y desde el Ministerio, tratar de dar las mayores garantías de supervivencia, pero hay algunas que no se pueden garantizar. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. ¿Puedo quitarme? Sí. Me ahogo. Claro, sí, lo que tú digas. ¡Pero sí que es verdad, joder! ¡Otra cosa que no lo quiera ver! Paco, la mascarilla. Hablo al listo. A ver... ¿Pero que será viejo? ¡Pero mira! ¡A mí no me habla así, eh! ¡Niñata! ¡Paco! ¿Qué quiere? ¡Cálmate! Yo solo he dicho la verdad. Por favor, tranquilidad. Es normal. Es una situación que se podría dar. Las personas tenemos que sacar lo que llevamos dentro. Tenemos que expresarnos. Solamente tengo que buscar la manera adecuada. Es solo eso. Pero puedo hacerlo. Miedo. Todo el tiempo siento miedo de no saber nada. Me levanto por las mañanas y no quiero ir a trabajar. Yo no sé si esto será por la naturaleza, o por el Trump, o el Bill de los cojones. Pero me da igual. Yo quiero que esto se acabe, pero que se acabe ya. A mí, lo que tengáis que decirme vosotros me importa bien poco. Esto os lo cargasteis vosotros. ¿Pero cómo te atreves? Paco, dejemos que hable. Pero con respeto, si no esto, ¿para qué? Estoy aquí por la multa, no vengo voluntario. ¿Queréis que reeducando a esta gente vaya a conseguir algo? ¿Mm? La gente no tiene remedio y ustedes no lo sabéis. ¿Este vídeo dónde va? ¿Quién lo va a ver? ¿Y quién decide por mí? ¡Si esta normalidad es una puta mierda! Creo que vivíamos en una situación insostenible.
de un abuso contra el planeta, del clima, la naturaleza, incluso otras especies. Una sociedad de consumo sin ninguna vida interior. Creo sinceramente que no vivimos en un mundo feliz. Esto es una oportunidad. ¿Y esto para qué lo vaya a utilizar? No podemos contestar esa pregunta. Pues me voy. No se puede ir. Me quiero ir y no quiero que uséis mis datos para lo que os hagáis con ellos. Usted se presentó voluntariamente y aceptó los términos. Mi madre necesitaba ayuda. Usted se presentó voluntariamente y aceptó los términos. El objetivo de todo esto es la dominación de los seres humanos. ¡Y nos miente todo el tiempo! Paco, ¿te quieres callar ya? ¿Y tú eres voluntaria? ¿Estaría dispuesta? ¿Y si acepto, seré de las primeras? Sí. ¿Qué quieres saber? El mal y la mentira son las dos caras de la misma moneda. No puede haber uno sin el otro. Nos hacen creer que lo bueno es malo, que lo malo es bueno, y bueno, que lo falso sea verdadero, que lo verdadero sea falso. Y así lo que pasa es que nos hacen creer que todo lo que estamos haciendo es correcto, pero no es así. No. Este es el tipo de cosas que no soporto. A ver, ¿tú qué pretendes? ¿Crear alarma? Yo no quiero crear alarma ni nada, hombre. Paco... Pero si es que la hay. ¿Conoce a alguien que haya muerto después de esto? Lo sé. No debí haber dicho eso. No pretendía incomodar a nadie. Pero pierdo los papeles con gente como Paco. Seguramente estoy de acuerdo con él. Pero es su forma de hablar. Es tan repelente. ¿Conoce a alguien que haya muerto después de esto? Paco, póntela. La hija de estos. Lo siento. Tuve la suerte de verla morir en mis brazos. Cosa que otros no podrán decir. Y en esos momentos piensas muchas cosas. Y te das cuenta que la muerte es una transición, un umbral. Debería haberlo cogido yo, por la edad. Lo prefería así. Pero no fue. No fue así. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tiene miedo a la muerte? No. ¿Quiere morir? En la vida se viene a perderlo todo, ¿sabe? Cuanto más se vive, más se pierde. Primero se pierde a los padres, luego se pierden los amigos más cercanos, las mascotas, los lugares, hasta las propias facultades. Pero no hay que vivir en el temor. Porque te imaginas cosas que todavía no han ocurrido y se sufre el doble. Hay que relajarse un poco, disfrutar con todo lo que se tiene y sobre todo vivir el presente. El presente es un regalo. Por eso se llama presente. Me acuerdo que antes todos respetábamos las instituciones. Pero ya hace tiempo que claramente han dejado de funcionar. Si hubiéramos dado la misma importancia a la OMS que a la OCDE y al FMI, nos habría ido mucho mejor. ¿Está de acuerdo entonces? Sí. ¿Sabéis? Es la primera vez, posiblemente en la historia, que hay una sensación de que somos una sola humanidad. Que lo que le pasa a uno, a ti, o a ti, le pasa a todos. Sí, dime. Vamos a tomar café. Tengo rabia.
No llevo ni 20 años aquí y tengo que preocuparme yo de salvar el planeta. Esto es horroroso. Ojalá nunca nos hubiera tocado vivir. Cuando caminaba por la calle y veía que alguien venía por la misma acera, cruzaba. Porque pensaba que esa persona podía tener... Ustedes ya saben. Espero que esto funcione. ¿Ya te lo han puesto? ¿Te sientes más segura? Entonces, ¿por qué no te quitas la mascarilla? No te digo. ¿Y por qué no lo echamos? No, tienes que convencer y que se sienta escuchado y aliviado. Ese es tu propósito. Sí. Sí, claro. ¿Cómo está mi familia? Están bien. ¿Toda la gente es mala? Vaya preguntito. No, por supuesto que no. Si no confiamos, estamos perdidos. Pero ¿cómo saber qué hay detrás de cada noticia, de cada comentario, de cada ley? Hay que darle la vuelta a esto. Tenemos que ser activos, tenemos que reinventarnos y confiar de nuevo. ¿Crees realmente que esto va a terminar bien? ¿Que vamos a recuperar el tiempo perdido? ¿Y tú? ¿Tú qué propones? ¡Nada! Tú no propones nada. Solo sabes criticar y criticarlo todo. Aquí hay una solución. Y debemos de confiar, así como dice él. Ya no podemos confiar en ellos. Ellos son el problema. No podemos esperar que vengan a salvarnos cuando llevan toda una vida fagocitando de un sistema perverso. Somos más, y eso no se nos puede olvidar. Tenemos que confiar, y tenemos que pedirle a nuestros líderes y a todos que nos dejen vivir a nuestra manera. No lo entendéis. ¿Lo veis claro? Si no hacemos nada de esto cuanto antes, el mundo en el que vivimos desaparecerá. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? La realidad es un complejo sistema del que todos somos parte y donde cada uno tiene una visión diferente de aquello que percibe. Entonces, ¿cómo podemos entender qué es la realidad si no comprendemos primero cómo percibimos la realidad? ¿Y qué es la percepción si no nuestra manera de comunicar las realidades más inmediatas? Por tanto, podríamos decir que la realidad es una creación colectiva. El mundo que hemos construido se ha hecho a partir de cada visión. Así que si no te gusta lo que ves, puedes levantarte de tu asiento, ponerte en los pies de otro y aprender. Porque el problema no está en hacer algo malo, sino en no hacer nada bueno.